¿Cuál es la primera impresión que tienes cuando llega a la superficie? Un bosque Un bosque, muy de bien. pinos. Un bosque de pinos. Dime más. Lobos. Lobos. ¿Y dónde están esos lobos? A mi alrededor. Son amables. Son amables. Son amigos. Me quedan viendo, pero sumisos. ¿Y qué haces tú ahí en ese bosque con ellos? Caminando. Caminando. Mira hacia los pies y dime si puedes ver los pies. No. ¿Sientes que tiene cuerpo? ¿O eres espíritu? La energía. Energía, muy bien. ¿Y los lobos te vieron? Me ven, sí. O me sienten. Te sienten. ¿Y qué es lo que haces ahí con ellos? Caminar, correr. Correr con ellos. ¿Y esa energía que está ahí, se siente que es energía de hombre o de mujer? De hombre. De hombre. Cuéntame más cómo se siente esa energía. Rico porque vuelo para todas partes. Como con el pensamiento me muevo. Y juego con los lobos. ¿Y qué tienes que ver con los lobos? ¿Por qué te gustan tanto los lobos? Pues por su inteligencia. ¿Qué más? Diales, amigos. Son amigos. ¿Y puedes hablar con ellos? Sí. Comunícate con los lobos. ¿Y qué te quieren decir? ¿Qué mensaje tienen ellos para ti? Ah, que yo fui un lobo antes. Que fuiste un lobo, muy bien. Entonces tienes alma de lobo. Perdón, perdón. Tienes alma de lobo. Soy uno de ellos. Por eso me gusta jugar con ellos. Sí. ¿Y a qué juegan? A correr. A las escondidas. La cacería, correr y correr a una velocidad. Dime qué estás viendo ahora. Un árbol gigante. Un árbol gigante. ¿Qué hay en ese árbol? Pues estoy viendo, hay animales ahí en el árbol. Y estoy viéndolos ¿Desde abajo? desde abajo, los quiero hipnotizar, los quiero tumbar con la vista. ¿Y lo puedes hacer? No se dejan, se esconden. ¿Y qué poder tienes tú ahí? Tengo el poder, si los veo a los ojos, los tumbo. Pero ellos saben, y no sé, se ríen de mí. Y ya lo voy a coger, después los voy a coger, van a ver. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Pues me lo voy a comer de lonche. Entonces tienes cuerpo ahora. Estoy como un lobo. Muy bien. Y esa mirada que hipnotiza, ¿qué poder tiene? Un poder poderoso que con la pura vista puedo tumbarlos. Pero tengo que conectarlos para controlar su voluntad o para tumbarlos, o no sé. Tiene que haber esa conexión, porque soy poder, más poderoso. Y siendo lobo en esa vida, ¿eres uno de los líderes de los lobos?
Yo soy el líder. El líder, muy bien. Cuéntame de esa vida del lobo, ¿cómo es? Es libertad. Eres dueño de la selva, del monte, del bosque. Hay guerras, hay peleas, como los seres humanos igual. Hay sus clanes, hay su liderazgo. Hay que pelear por ser el mejor. ¿Y qué edad tienes ahí? ¿Cuántos años tienes? 6 años. 6 años. Y yo soy feroz. Yo soy el dominante, el alfa. ¿Tienes pareja? Sí. Varias. Varias. Hijos. También tengo hijos. ¿Cómo te sientes de de las parejas y los hijos? Pues, los protejo. Y yo me encargo de protegerlos y de que crezcan. Son mis descendientes. ¿Y has señalado a alguno de los hijos tuyos para ser líder? Sí. ¿Cómo se escoge ese hijo? Pues yo veo sus destrezas, veo su fuerza, su liderazgo, el que se mueve, mueve todos los otros hermanos, lo trae adentro. Muy bien. Vamos a cerrar esa cena y vamos a ir a otra cena en esa vida cuando algo importante está pasando. Adelántate. Dime lo que está sucediendo. ¿Dónde estás? Estoy tratando de figurar, voy por entre las nubes. Voy volando por las nubes. Voy volando por las nubes. Y dime lo que ves ahí. Ay, voy viendo un país. Voy viendo un país. ¿Cómo es ese país? Voy a España. España. Hay pelea, hay guerra. Hay pelea y guerra. ¿Y dónde estás ahora? En medio de esa guerra. Cuéntame cómo luces ahí. Soy un soldado, un general. Peleando. ¿Con quién peleas? Peleamos contra los moros, contra los musulmanes. Es la guerra de los entre los cristianos y los musulmanes. ¿Y cómo te llaman ahí? Nahum. Nahum. ¿Y eres español o moro? Español. Pero quiero a los moros. ¿Qué los quieres? Entonces, ¿qué pasa siendo general peleando con los moros si los quieres? Quiero hacer paz. Me rebelo contra la iglesia. ¿Por qué tiene que pelear si hablamos del amor? Y tengo un amigo moro, que somos amigos. Y luchamos él y yo por hacer la paz. Mira los ojos a tu amigo. Ojos negros, oscuros. Barba. Los ojos son la ventana al alma. Mira a ver si reconoces esos ojos. Es mi hijo, Giovanni. Lo conozco. Cuéntame lo que pasa ahora. Nos damos la mano y sentimos esa conexión y hablamos de hacer la paz, de llevar la paz. Él a su gente, yo a mi gente. ¿Y él qué es para su gente ahí? Es otro líder. Es otro general. Lo siguen a él también.
como me siguen a mí. Desobedecemos órdenes porque pensamos diferente. Pensamos de hacer la diferencia. La paz. La paz, sin importar credo, religión, que podemos vivir en paz porque somos de la raza humana, que somos hijos de Dios, sin importar religión, sin tener que conquistarnos uno al otro, podemos darnos la mano. Nahum, ¿qué pasa ahora? Adelántate un poco y dime lo que sucede. ¿Dónde estás? Siendo torturado por la iglesia. ¿Dónde estás? En un cuarto de tortura. Me torturan por no obedecer. ¿Puedes observar esto de fuera de tu cuerpo para no sentirlo? Observa tu cuerpo siendo torturado, así no lo puedes sentir. Sí. Cuéntame lo que está sucediendo, lo que estás pensando. Pues cortando dedos. Metiendo cuchillos, sacando dientes. Es gente religiosa muy mala. Pero yo sigo creyendo en lo que yo creo, de que no importa religión ni credo, que pertenecemos a una raza humana. Y a pesar de esta gente religiosa, tendremos paz. Ellos buscan el poder. No les interesa el ser humano. Interesa el poder, dinero. Me voy a liberar. Me voy a liberar de esta tortura. Toma tu última respiración ahí. Y ya que libérate de ese cuerpo, mientras que ahora te liberas, eres espíritu, mira hacia esa vida completa. Dime cuál fue la misión en esa vida. ¿Por qué viviste esa vida? Para llevar paz, amor, unidad, ser la diferencia. ¿No pudiste ser? Mucha gente sí, siguió. Mucha gente creyó y mucha gente cambió. Y hoy en día están ahí. Los descendientes, la mezcla. Yo soy mezcla a la misma vez de moros y españoles. ¿Qué lección aprendiste de esa vida? Es que no importa credos o opiniones o voluntades, podemos seguir siendo amigos. Y en esa vida, como Nahum, ¿cómo está afectando la vida del rey ahora? Somos parecidos. ¿En qué forma? Queremos conquistar, queremos compartir luz, queremos llevar el mensaje de paz, de iluminar, que la gente vea quiénes somos, espíritus. Queremos, el Nahum en rey quiere hacer la diferencia. No quiere irse a la tumba sin antes vivir sus sueños de llevar un cine donde la gente se transforme, donde la gente cambie y diga, wow, qué lección. Esa película cambió mi vida, transformó mi vida, me hizo reflexionar. Y mi familia es nueva, cambia ahora. Hombres que abusan a las mujeres cambiarán.
dar luz, hacer la diferencia, cambiar, transformar a través de esto, este medio. Naum, ¿qué consejos tienes para él, para Rey? Sabiendo que fuiste torturado en la tuya, ¿qué consejos tiene para él? Que saque ese espíritu de lobo. Que no se rinda. Que corra. Que es fuerte. Que llegará a la cima. Que no se rinda nunca. Que vaya adelante. Que va a alcanzar lo que quiere alcanzar. No es fácil, pero se puede navegar y caminar y correr entre la selva, a pesar de las trampas que habrá, que los cazadores ponen. Pero yo soy más inteligente que los cazadores, porque tengo lo que se llama instinto, y mi alma de lobo me ayuda, va a ayudar a Rey a tener ese olfato. Olfato de lobo, a distinguir entre quién es amigo y quién es cazador y quién no es cazador. Muy bien, vamos a cerrar esa escena ahora. Y ahora, Naum, dime dónde es que vas después de esa vida. ¿Dónde va tu espíritu? Hoy, después de la guerra civil, a la historia de los tiempos de los cowboys, de los vaqueros. ¿Dónde estás? Arizona. Arizona, ¿qué año es? Un rancho. Un rancho. Soy el dueño del rancho. Tengo gente trabajando. Ayudo a los indios. ¿Ayudas a los indios? Sí, porque hay sequías y no tienen que comer. Me gusta ayudarlos. Hago paz con ellos. Vivimos en paz. Me quieren, pero hay otros que hacen daño, otros hombres que no son indios, molestan. ¿Quiénes son ellos? Otros hombres que son mexicanos y gringos, que les gusta ir por maldad a matarlos. Yo le digo a los indios que se vengan a mi rancho, donde ya está cercado, que yo los protejo. Yo soy su protector. ¿Y cómo te llamas ahí? Roberto. Roberto. Roberto Cuevas. Cuevas. Cuéntame más de tu vida, Roberto. Soy un hombre viudo, con dos hijos. Primo trabaja conmigo, mi cuñado. Tenemos hombres trabajando, ganado, vacas, muchas vacas, chivas, cabras. Muy bien, Roberto, y quiero que te adelante a un tiempo en esa misma vida cuando algo importante está pasando, algo significante está pasando en esa vida. Adelántate ahí y dime dónde estás. En el pueblo. Conozco una mujer. Me enamoro.
pero mis hijos no quieren. Y tengo que hacer una decisión entre mis hijos y la mujer. Decido mis hijos. Amo a mis hijos. Algún día mis hijos irán a hacer sus vidas. No es el momento. Mira los hijos, los ojos de los hijos tuyos, y mira a ver si reconocen los hijos. Si los conocen esta vida. Uno de ellos es Julian. Y el otro es mi hermano Samuel. Vamos a ver qué pasa ahora. Adelántate a otra escena importante en esa vida. Hay un bandido. Un bully. Que anda con sus hombres haciendo daño. ¿Y dónde estás? En el monte. ¿Qué haces ahí? Ando vigilando mi ganado. Yo siempre camino todos los días. Voy a acampar a ver mis ganados, mis cercas. Y vienen estos hombres cabalgando. Y me ven y vienen a hacerme daño. Y yo me preparo tras las rocas. Y empezamos a dispararnos. Y hay una balacera. Yo muero. ¿En qué parte del cuerpo te dieron? En el pecho. En el pecho. Mis hijos me encontrarán después. Mientras que está el cuerpo muriéndose, ¿qué estás pensando ahí, Roberto? Mis hijos. Mis hijos. Mis hijos. Los amo mucho. Pero ahora tengo que irme para que ellos crezcan. Ellos tomarán las riendas del rancho. Y serán líderes como yo. Muy bien. Aléjate de ese cuerpo ahora. Eres espíritu. Y ahora que eres espíritu, puedes ver esa vida completa y decirme cuál fue el propósito de esa vida. ¿Por qué naciste en esa? Para ayudar a los indios. Para acabar con los malvados. Ayudar a los indios. Cuidarlos, protegerlos. Ser como el padre de los indios. ¿Y piensas que hiciste buen trabajo ahí? Hice buen trabajo. ¿Qué lecciones aprendiste ahí? De que hay que amar. No importa que eran indios. Eran diferentes a mí. Pero yo los amaba como quiera porque eran seres humanos. Y no me gusta que abusen de la gente inferior o gente pobre o gente indefensa. No me gustan los bullies. Yo me paro enfrente de los bullies. Sí. Y ahora, Roberto, ¿cómo es que estás afectando la vida de este hombre que vive aquí ahora? En la vida de este hombre llamado Rey. Otro aspecto tuyo. ¿Cómo lo afectas? Pues, ¿cómo le afecta a Roberto a Rey? ¿Cómo afecta a Roberto a Rey? ¿Qué influencia tiene él en su vida actual? Pues, de proteger, sigo con la misma idea. De ayudar a la gente. Proteger a la gente a través de sabiduría. Quizás no con una pistola, pero a través del conocimiento, de la nueva luz.
conocimiento te abre los ojos. Y lo hago a través de las películas. Muy bien. Muy bien, aléjate ahora de esa escena. Ahora, Roberto, sigue hacia tu camino y dime dónde es que vas ahora. ¿Dónde va tu espíritu? La Revolución Mexicana. 1910. ¿Quién eres ahí? Ahí ando en la revolución con Pancho Villa. Soy un sombrerudo. Soy un soldado. ¿Un soldado? ¿Cómo te llamas ahí? Miguel. Miguel. Robles. Robles. Cuéntame de tu vida, Miguel. Pues yo tenía mi parcela y me la quitaron los ricos. Me mataron los animales porque yo no quería vender. Me defendí, pero no pude contra ellos, eran demasiados. Tuve que huir. Perdí la familia, perdí todo. ¿Qué pasó con tu familia? Los mataron. ¿Cómo te hace sentir eso? Rabia. Venganza. Por eso me uní con la revolución, con los revolucionarios, y por eso peleo, disparo, porque tengo rabia. Mataron a mi familia. Miguel, vamos a dejar esa escena. Ve, adelántate un poquito más a ver lo que pasa después de esa escena. ¿Dónde estás? Estoy con Dios. Estoy allá arriba. ¿Qué pasó en esa energía? Estoy en la energía. Entonces, energía. ¿Qué fue lo que pasó? Estoy tomando un break, un descanso. Bueno, vamos a ir otra vez a esa escena entonces. Como cuando estabas con esa rabia. Dime lo que pasó ahí. ¿Cómo? Disparé, pero en Nuevo México me disparan y muero. ¿Y dónde te dieron? En la pierna, en el brazo, en el pecho, en la cara. Muchos. Ahí en Nuevo México, ahí muero. Cuando entramos a Estados Unidos a pelear. Porque después de esa vida ya entro a rey. Yo vengo a ser rey. Yo escojo a mi mamá, a mi papá. Yo vengo. Vamos a ir a ese lugar donde estás escogiendo a tus padres. Ve a esa escena. ¿Dónde estás ahí? Antes de ser este ser llamado rey. Y cuéntame cómo es eso de escoger tus padres. Estoy escogiendo a mis padres. ¿En estoy qué seleccionando. Manera? ¿Dónde estás? Estoy con la energía mayor. Soy parte de él. Parte de Dios. Y tengo que venir otra vez a aprender, porque esta vez voy a despertar. En esta vida voy a despertar. Y voy a despertar a mucha gente de ser libres. Por eso estoy aquí. Para llevar una bandera de luz, de libertad, que nos liberemos de las cadenas, de la ignorancia, de la religiosidad, que Dios nos ama incondicionalmente, que todos somos parte de Dios. ¿Y qué acuerdos haces antes de venir? Me acuerdo. De que voy a conquistar como el lobo,
que voy a correr y llevaré las buenas nuevas, llevaré noticias y nada me va a detener porque ya conozco, las trampas están, pero brinco alto, pero voy a llevar luz en las tinieblas, llevaré un mensaje de que somos hijos de Dios del universo. Aquí estoy con un propósito. Es de llevar luz, ayudar a la gente con sabiduría, con inteligencia, que se liberen y que crezcan intelectual, emocional, espiritual, familiar, físicamente, conocimiento a través del cine, sabiduría. ¿Y por qué estás escogiendo los padres y los hermanos? Porque los escojo, porque ellos me ayudan a crecer, uh-huh, a desarrollar paciencia, amor. Cada uno es diferente, con cada uno tengo relación diferente, pero me hacen falta porque esas personalidades las voy a encontrar en otra gente y ya estoy preparado. Uh-huh. Porque tengo de toda clase de hermanos. Uno se siente muy fácil, otros se enojan, otros son tercos. Hay de todo, y así es la vida. Me está preparando para la vida. Me preparé para la vida. Uh-huh. Por eso escogí a esas personas, a esa mamá dominante, a ese papá fuerte, disciplina fuerte, porque me estaba preparando para esta vida, para esta tercera edad donde estoy ahora. Muy bien. Ahora, Miguel, quiero que siga a la luz. Y déjame hablar ahora con el ser superior del rey. Cuéntame, ¿quién es él realmente? Él quiere saber. ¿Quién quiere saber? Rey quiere saber quién es él. ¿Quién es mi guía espiritual? Pues, yo pedí a Lalo, que Lalo fuera mi guía espiritual, porque ya nos conocemos. Muy bien. Si la luz permite. Sí. Muy bien. Le pudiera preguntar estas preguntas que él trajo. Sí. Muy bien. Él quiere saber quién es él realmente. Él es un maestro. Es un guía. Un amigo. Somos uno. Y él quería saber qué era él antes de venir a esta vida. Y le mostró muchas vidas. ¿Cuántas vidas ha tenido él? Cinco. Cinco. Y antes de venir a estas cinco vidas, ¿de dónde vino? De Roma. De Roma. ¿Y qué hacía ahí? Un soldado. ¿Y por qué siempre soldado? Porque venimos de una línea de soldados romanos. ¿Eso es lo que tiene él en el ADN? ADN. Sí. El alma. Venimos de soldados. Y en esta vida no es soldado. No. ¿Por qué escogió el no ser soldado en esta vida?
porque tenía que crecer, tenía que desarrollar en otros ramos de la vida. Otras emociones tenía que probar. Él es un alma bastante nuevo, ¿no? Sí. ¿Y es? Pero inteligente. Muy inteligente. ¿Cómo es que se puede iluminar más en esta vida? ¿Cómo se puede eliminar? O iluminar más. Iluminar. Meditando. Meditando. ¿Y lo está haciendo? Lo está haciendo, sí. Y ya que sabemos que ha tenido muy pocas vidas, ¿quieres saber cuántos años va a demorar en esta vida? ¿Le puede decir? ¿Cuánto años va a demorar en esta vida? Este cuerpo. ¿Eso es algo que permite la luz decirle o no? No. Y ya que no puede saber eso, ¿cómo es que se puede comunicar mejor con ustedes? ¿Con la luz divina? ¿Con los guías? A través de la meditación. Tiene que volver a meditar, hay que meditar. ¿Quiere saber él si sus hijos, Giovanni y Julian, estuvieron en otras vidas? Y hemos visto dos. Una donde estaba Julian y una estaba Giovanni. ¿Han tenido otras vidas juntos? Sí. ¿Siempre han sido familia? Sí. ¿Y su esposa? ¿Ha tenido vida con ella? No. ¿No? ¿Esta es la primera? Sí. ¿Y por qué escogieron ellos estar en esta vida? ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Por qué escogieron quién? ¿Por qué escogieron estar junto en esta vida? Rey y su esposa. Porque es una experiencia nueva. Es tiempo de crecer, de desarrollar. Ella escogió y yo acepté. ¿Tiene algún consejo la luz sobre esa relación para ayudarla? Perdón, no, son muy bien, hacen bien. Muy bien. Viven en paz. Muy bien. Además de ser soldado, ¿ha tenido alguna otra profesión en otras vidas? Campesino. Campesino. Agricultor. Ganadero. Panadero. Pero siempre como que le gusta militar, la vida militar. Le gusta eso. Le gustan las armas. Muy bien. Le gusta el poder. Y lo tiene ahora en esta vida también. Tiene armas. Él tiene armas, sí, tiene armas. Y eso le viene natural a él. Sí, le encantan las armas. ¿Y por qué es que el otro día se disparó esa arma? Por tonto, por bruto. Por no estar atento, es una noticia, que es un aviso. ¿Qué aviso le querían decir ustedes? Que tenga cuidado, más cuidado. Que no se confíe mucho. Tiene que estar atento a todos los detalles. Él sabe lo que tiene que hacer. Pero se distrae, es distraído, muy distraído. Y eso fue como que un anuncio. Hey, la próxima puede ser mortal. ¿Y quién fue el que le mandó ese aviso? Lalo. La luz. Muy bien. Me ayudó. Me cuidó. Me protegió. Solamente fue un aviso. Muy bien. ¿Le pudiera decir ahora sobre su carrera? Él quiere saber qué tiene que ver Nicaragua con su vida. Quiere hacer algo él ahí. ¿Por qué la atrae tanto a Nicaragua? Porque yo fui un indio en Nicaragua. Un indio. Yo soy Nicaragua. Yo viví en Nicaragua. ¿En qué año fue eso? Antes de Cristóbal Colón. ¿Y qué hacía ahí?
Corría por la selva, nadaba en el agua. Era un indio que se divertía mucho, libre. Corría, cazaba. ¡Qué vida rica! Por eso me recuerda, porque yo soy Nicaragua. Muy bien. Entonces, cuando él va a Nicaragua, es como volver a su propio lugar. Es mi hábitat. Ajá, muy bien. Regreso. ¿Y debe volver a Nicaragua? Sí, quiero volver. ¿Sería un lugar bueno para retirarse? Sí. ¿Él está pensando Perú o otro lugar? ¿Qué país sería mejor para él retirarse? Nicaragua. Nicaragua, muy bien. Y dime algo del Perú. Él fue ahí, a Machu Picchu. ¿Quieres saber si debe hacer algo en el cine o también retiro? Puede hacer cine. El cine. Porque él también fue inca. Él fue inca también. Estuvo en el Inca, en el Imperio Inca. Era un corredor. Cuéntame algo de esa vida. Era un corredor, llevaba los mensajes de un lado a otro. Corría y corría y corría. ¿Como un lobo? Como un lobo. ¿Y un mensajero como es ahora? Sí. Pero llegaron los españoles, esclavizaron y las enfermedades de ellos nos mataron. Acabaron con nosotros. ¿Cuando él fue al Perú, él sintió eso? Sí. Sintió, yo estuve aquí, yo viví aquí. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! Recuerdos bellos, ¿no? Bellos, de libertad. ¿Cuál es el destino para él ahora? El destino está en sus manos. Él escribe lo que quiere. Él es dueño de su voluntad. Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Quieres saber si el destino está con el negocio de las películas? Sí. El cine. Eso es lo que a él le gusta hacer y se divierte haciendo. Y llevará el mensaje a través de todo el mundo. Un mensaje de luz, iluminación, conocimiento, sabiduría, a través de todas las estaciones de televisión. Pero me dice que es tan difícil vender sus películas. ¿Con quién se debe conectar? Porque si vende películas se desvía del objetivo principal. Se desvía completamente, el dinero lo puede cegar y no haría su propósito. Entonces, ¿qué le sugiere a él sobre las películas? ¿En qué se tiene que enfocar para...? En seguir haciendo cine con propósito, cine familiar. El dinero va a venir. ¿El dinero viene ya cuando empieza a hacer eso? El dinero ya está allí. Pero él tiene que hacer. La gente va a creer cuando sigas haciendo cine de calidad. Pero sigue haciendo cine con propósito. No te puedes desviar como lo has hecho anteriormente. Pues él estaba preguntando sobre otros negocios. Él tiene ahora ese negocio de energía. Eso es algo que lo ayuda con el dinero. Es algo que debe seguir con eso. Sí, va a seguir. Pero con el tiempo va a disminuir. Pero está seguro, tranquilo. Está seguro. Sí. ¿Él quiere saber cuánto tiempo va a estar eso? Va paulatinamente, va bajando. Porque la competencia lo va tumbando. Pero eso es paulatinamente con el tiempo. Años. Años. 8, 10 años. O más.
pero va a bajar la entrada de dinero por la competencia. Pero él no tiene que preocuparse por el dinero. No. Él está bien, tiene sus pensiones. De aquí en adelante, relax. Disfruta la jornada. Muy bien. Él me contó de su tío Lalo, que falleció hace unos años. Cuéntame, ¿cómo está tío Lalo? Pues dice que está muy bien ahora, porque con el pensamiento viaja de un lado a otro. Con el pensamiento. Anda para allá y para acá. Ahora puede irse a ver al rancho y andar y volar y bueno. Disfruta mucho la nueva vida. ¿Lalo tiene algún mensaje para Rey? Sí. Si la luz lo permite, lo puede comunicar con él. Sí. Dime cuando estás ahí, tío Lalo. Aquí está. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás ahora que estás en el otro lado? Estoy muy, muy, muy bien. Excelente. Cuéntale a tu sobrino, ¿cómo es esa vida? ¿Quieres saber? Es una vida extraordinaria. Cuéntale. Es una vida como estar viviendo en un clímax. De puro amor. Vivo feliz. Trato, lucho por ayudar a la gente, pero no me frustro, no me enojo. Me gusta. Es una vida llena de luz, porque estamos conectados con el de arriba. Y en esa vida, Lalo, ¿qué clase de cuerpo usa uno? Pues somos luz, somos energía. ¿Y tienes alguna luz, algún color en particular? Verde. Verde. Verde bajito, verde aguacate. Y cuando uno ve las personas en que están encarnados en esta dimensión, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Son luz también o son cuerpo? Luz en el cuerpo, pero no todos se dan cuenta que son luz en el cuerpo. No todos se dan cuenta que son quienes son, que somos iguales, solamente que ya no tengo cuerpo yo, ellos tienen cuerpo, pero yo no. Pero somos iguales, más que la mayoría del mundo está dormido. Sí. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo es que la persona se duerme? La religión los duerme. Los predicadores, los pastores, duermen a la gente, diciéndoles que no son espíritus, diciéndoles que son pecadores, son malos, trapo de inmundicias. La gente está programada, la programan. Entonces por eso estoy con mi sobrino Rey, para que iluminar, dar luz a la gente, ayudar a la gente a que se den cuenta quiénes son en verdad. Que son dioses dentro de ese cuerpo, porque somos parte del Dios del universo. Somos los hijos de Dios, somos los titanes, somos gigantes, aunque nos han hecho creer que somos nada, hormigas. No somos hormigas, somos hijos del Dios del universo. ¿Y cada persona tiene una luz de distinto color? Tiene muchas luces. Tiene amarillo, verde, blanco, morado. Desde arriba empieza con blanco, verde, rojo, no sé, 6, 7 luces. ¿Cada persona? Cada persona tiene círculos que dan vuelta. Están como
círculos, dándole vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y qué hacen esos círculos que dan pues, vuelta? Es su energía, es su... la palabra es... Es su luz de ellos. Le dicen chakras también. Son círculos que los rodean. Entonces, cuando ustedes miren a cada persona, todos son como un arco iris de luz. Un arco iris de luz. Pero algunos están apagados, están oscuros. ¿Y cómo se encienden esa luz? Cuando ellos se conectan, cuando se dan cuenta quiénes son, cuando abren el entendimiento. Por eso nosotros tenemos que dar esa luz, porque hay mucha gente apagada, mucha gente apagada, mucha. Tenemos que dar luz, luz, luz. Despertarlos, balancear esas chakras. Conectar de uno a otro. Y conectamos, conectamos, haremos la diferencia. Y tendremos como un arbolito de Navidad. Qué lindo. Ah, qué belleza, qué belleza. Mira el cuerpo ahora de Rey, de tu sobrino. Y dime, ¿cómo está esa luz iluminada? Está prendida. Hay luz. Nos conectamos, él y yo somos amigos. ¿Se conocen de otras vidas? Sí. ¿De dónde se conocen? ¿De qué vida? Muchas. Otras vidas. Allá, tiempo antiguo. No sé dónde es eso, pero... Allá con sombrero alto. Así, un sombrero alto, Inglaterra, creo. ¿Vivían ahí? Sí. Éramos padre e hijo. Muy bien. ¿Quién era el padre? Él era mi papá. Ah, muy bien. Ah, era mi papá. ¿Y qué hacía en esa vida? Ahí hacíamos trajes, ropa. ¿Costureros? Costureros. Sastres. Sastres. Lalo, sí. Ah. Me imagino que era una vida bonita. Sí, chévere. Muy chévere. Bien. ¿Qué más le quisiera decir a tu sobrino hoy día? Que me hable, que me platique, que hable con mis hijos. Que aquí estoy yo, siempre escucho. Que no dude, no dude. Porque a veces hay dudas. Que bloquee esa duda. Que a través de la meditación nos comunicamos más. Entramos en frecuencia. Entramos en la frecuencia correcta. Que no deje de meditar. Y ahora quisiera decirle algo, Rey, a tu tío. Que lo quiero mucho, que lo quiero mucho. Gracias, gracias por la protección. Gracias por dirigirme. Gracias por ayudarme a abrir puertas, a tocar puertas. Y gracias por ser parte de esta visión de hacer la diferencia, de llevar el mensaje de la luz y hacer arbolitos de Navidad en muchos lugares, dar luz, energía, conectarnos con toda esa gente que está apagada y prenderlos con esta luz de que Dios nos ama incondicionalmente y que todos somos hijos de Dios. Muy bien. Déjame hablar otra vez con la luz divina. Gracias, muchas gracias por permitir eso. Rey me ha contado que tiene un poco de problema con su sangre, con la diabetes, el azúcar. ¿Le pudiera decir a él qué le está causando esa diabetes? Cuando joven, cuando niño, rencores, odios,
hacia su papá, por la disciplina que había, esos deseos, esa energía, esa mala energía, fue transformando en causar daño interno al cuerpo. Pero yo sé que el cuerpo es algo que no es sólido y que a cualquier momento eso se puede cambiar con energía, porque este cuerpo es energía. Ya que reconocemos de dónde vino esa enfermedad, de esos rencores, los odios, ¿podemos usar un ejercicio para sacar esos rencores ahora? ¿Me permite ayudarlo? Sí. Muy bien. Entonces, Rey, yo voy a poner mi mano sobre tu pecho. Yo quiero que me dé todos esos rencores que tienes a través de todas tus células y el cuerpo. Quiero que me las dé. Toda la rabia, los rencores, remordimientos. Todo eso que tenías contra tu papá. Dámelo todo. Dime cuándo. Ya. Sácalo todo. Y ahora lo voy a mandar al universo. Y ahora en ese espacio que ha quedado tan vacío, ¿con qué quiere llenar ese espacio? Con amor. Vamos a llenarlo con mucho amor, mucho amor. Llénalo, siente todas las células llenándose con ese amor. Y vamos a sellarlo ahora. ¿Qué más quiere meter ahí? Paz. Vamos a meter mucha armonía. Armonía. Vamos a meter todo eso. ¿Qué más? Felicidad. Mucha felicidad. Vamos a llenar todo eso. Usa la respiración para regar eso por todo tu cuerpo. Usa esa respiración tan sanadora. Regando toda esa energía bella de la paz a todo tu cuerpo. Y ahora, hablando con la luz, si puede mirar a su cuerpo y dime cómo ha cambiado, ya que ha sacado todo eso. Felicidad, paz, alegría. Y si la luz lo permite, si puede llenarlo de la luz del Creador, llenarlo completamente de luz blanca. Sí. Para sanar todas esas células que fueron dañadas con ese odio, para que se sane, para que pueda tener esa salud, para ser ese mensajero tan importante al mundo, para que pueda usar esta experiencia para decirle al mundo cómo hace el esfuerzo, cómo ayuda el amor a sanar. Dime cuándo ha terminado de llenar esa luz, su cuerpo completo, alumbrando todas esas lucecitas, llenando todas esas células del cuerpo. Muy bien. Rico. Muy bien. Y dime si hay algo más en su cuerpo que tenemos que atender esta noche. Todo bien, rico. Todo bien. Bendecido, bendecido. Bendecido, muy bien. ¿Hay algo que yo no he preguntado que debes decirle al Rey esta noche? ¿Qué más quisiera decirle a él? ¿Un mensaje para él? ¿Un mensaje para el mundo? Como el lobo que sigue adelante. El lobo que recuerde que tiene alma de lobo. Astucia, estrategia.
planificación, equipo de trabajo. No se rinda por nada. Que va a salir bien. Va a salir bien. Pero que tiene que usar estrategia. Muy bien. Todo está bien. Muy bien. Quiero agradecerle mucho a la luz por haberlo ayudado esta noche. Muchísimas gracias. Y quiero darle gracias a todas las entidades de otras vidas con quien hemos hablado hoy, esta noche. Y soy muy agradecida por toda la ayuda que han dado esta noche. Y ahora, Rey, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que te gusta tanto. En ese lugar, esa playa. Mi isla. Tu isla. Y envuélvete en esa luz, en esa cápsula de luz otra vez. Y mientras disfruta de ese paisaje, voy a contar hasta 5. Y con cada número irás despertando poco a poco. Despierta. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Disfrutando del viaje. Qué lindo, ¿eh? Sí. Qué belleza. Ay. Entonces, ¿cuánto tiempo piensa que has estado ahí? No sé. No tengo idea, no sé. ¿Cómo te parece? Ah, muy bien. ¿Cómo te parece en eso? ¿Te gustó? Sí, tengo que dejar la website. Te voy a dar el enlace para esto. Bien, me encanta. Entonces, ¿qué es lo que te acuerdas más? Me acuerdo de todo. Lo único que me acuerdo más es del lobo. Del lobo, qué rico es, ¿eh? Corriendo por la selva, el líder. ¡Au! Me acuerdo, sí. Casi empezaste. Empezaste a aullar. Casi, entonces. Esto ha sido un mensaje muy lindo para ti y para el mundo completo. ¿Esto es algo que quieres compartir con la gente? ¿Qué te parece? Cortando algunas partes personales. Pues no recuerdo tanto, ¿verdad? Pero recuerdo el lobo. Ay, perdón. Hola, le saluda Rey Cantú. Hoy es un día lindo, porque yo soy lindo, porque soy inteligente y pienso en la gente, porque creo y puedo y porque nací para triunfar. Hoy es un día lindo porque tengo abundancia de economía, así como el mar con sus peces. Porque tengo abundancia de salud. Cada día mis células se reproducen y se regeneran. Porque tengo abundancia de felicidad. Mis apegos y mis deseos están controlados. Hoy es un día lindo porque no tengo problemas. Lo que tengo son desafíos y oportunidades para crecer en la vida. Hoy es un día lindo porque no tengo errores ni fracasos. Lo que tengo son lecciones en la vida, pues de la cuna a la tumba, una universidad. Hoy es un día lindo porque yo soy quien yo soy, por lo que pienso, por lo que creo, por lo que hablo y por lo que siento. Y tengo el poder de cambiar quién yo soy y dónde estoy y cómo me siento. ¿Cómo? Pues cambiando lo que pienso, lo que creo, lo que hablo y lo que siento. Hoy, mi campeón, es un día lindo. Vamos a la segunda afirmación. Ajá. La luz de Dios me rodea. El poder de Dios me protege y está dentro de mí. Su amor me inunda, su sabiduría me dirige. Y donde yo estoy, Dios está. Dos afirmaciones. Cada mañana hay que repetirse. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a... Déjeme despedirme contigo. Para saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Ok. Vení. Estamos aquí en Dallas, Texas, con Rey Cantú. Él ha tenido una sesión muy linda. Y Rey, ¿tú recomiendas esta experiencia para otras personas? Claro que sí. Lo recomiendo. Es una experiencia maravillosa que nunca se les va a olvidar. Es una experiencia que ayuda a despertarte quién tú eres y a conectarte con el ser supremo, con tu guía espiritual, contigo mismo. Muy bien. Entonces, si quieres una sesión conmigo, puede ir a mi sitio
En inglés es albawyman.com. En español es albaalonsohipnosis.com. Hasta la próxima. Bye. Hasta pronto. Thank you.